La Escuela Pluma de Oro tiene el agrado de invitarlos a ver a ustedes su Pecha Cucha realizado este año por todos los niños de nuestra escuela, donde investigaron para qué nos pueden servir las semillas. Participar del proceso de colorearte en la etapa Motívate, en conjunto con las educadoras, motivamos a los niños y niñas a buscar un gran tesoro oculto con mapas dispuestos por cursos. Luego encuentran el cofre lleno de semillas y comentamos, ¿por qué serán tesoros? Una vez conversado esto, se motiva a los niños y niñas a investigar en familia con la pregunta, ¿para qué nos sirven las semillas? En conjunto, todos los niños de la escuela durante la jornada de la mañana buscan el tesoro con tres mapas. En la tarde hacemos la misma actividad para motivarlos a descubrir el hermoso tesoro de las semillas, maravillas de la tierra. En la etapa investiga, se motiva a los niños y niñas a comentar para qué nos pueden servir las semillas. Luego, en familia, se envía una investigación donde pueden disertar sobre la utilidad de ellas. Todos los niños y niñas de nuestra escuela buscan e indagan para qué nos pueden servir las semillas. Traen hermosas presentaciones con material concreto, láminas, e informan a sus compañeros lo que hicieron en familia. En nuestra etapa CREA tenemos diferentes procesos. Los niños y niñas deben llegar a acuerdos para elegir qué lugar intervenir. Además, está todo el proceso de colorearte donde está el teñido de telas. Junto a ello, hacen sus presentaciones sobre lo que conocen sobre la vida de las semillas. Para llegar a acuerdos de elegir el lugar de nuestra escuela que queremos intervenir, los niños y niñas visitan diferentes lugares, como el huerto, donde hay una hermosa palmera, el lugar de juegos, donde hay pastito y muchos colores, y también el lugar de nuestro rincón de medio ambiente, donde están nuestros árboles imponentes y poderosos. La primera parte para colorear las telas para nuestra intervención artística es primero capacitarnos nosotros como educadoras. Por lo tanto, realizamos un taller donde conocemos todas las amarras, los colores y realizamos todo el proceso previo para enseñárselo a los niños y niñas de nuestra escuela. Una vez aprendida la técnica de colorearte, invitamos a los niños y niñas a disfrutar de esta hermosa experiencia, en la cual ellos muestran asombro, se divierten y disfrutan del proceso de teñido de telas. Cada uno de los niños y niñas participa con sus diferentes tías e incluso se invitan a algunos apoderados que quieran disfrutar de esta hermosa experiencia de colorearte. Al ver el proceso final, el resultado de los hermosos colores que les queda a cada uno de ellos con esta técnica, cada uno muestra gran asombro y felicidad al descubrir lo hermoso que es la magia de colorearte. El proceso se solicita ayuda también a los padres y apoderados quienes vienen a la escuela y hacen nuestras guirnaldas de colores para decorar nuestra escuela. En la etapa comunica,
se invita a los niños y niñas a comentar sus experiencias sobre lo realizado en Colorearte, lo que fue el teñido, el uso de materiales, qué fue lo que más les gustó. También compartiendo con las tías y asistentes, conversando sobre su experiencia. Ahora les dejo el relato de la tía Daniela Vilches, educadora de segundo nivel de transición. Les resultó demasiado maravilloso el resultado, los diferentes diseños que se fueron formando con los elásticos, las amarritas, los perritos de ropa, cada uno fue diferente. Y eso hizo que al formar los banderines en plano general, se vieran todos muy de una forma, de un patrón muy diferente y muy especial. Muchas gracias. Acá les presentamos nuestra intervención artística que se realizó en el patio de la escuela con un grito a coro de Semillas Maravillas de la Tierra, donde los niños y niñas disfrutaron alrededor de los árboles esta hermosa experiencia decorando un lugar en nuestra escuela. Queremos agradecer especialmente a Colorearte por el apoyo y guía durante todo el proceso, al entregarnos los materiales, capacitación, acompañamiento, motivación, y especialmente a nuestros niños y niñas que disfrutaron en cada una de las etapas de este ABP. Muchas gracias, nos despedimos desde nuestra escuela Pluma de Oro.